Hola, muy buenas tardes a todos. Primero voy a hacer una prueba de sonido y me confirman si pueden ver bien la pantalla, por favor. Entonces, en la parte del chat que ustedes pueden utilizar, me pueden escribir si me están escuchando perfectamente. Por favor, se los agradecería. Ok, perfecto. Por aquí me está escribiendo Jaime, que se escucha bien. Franci también. Hola Franci, hola Jaime. Hola Marta. Bien, perfecto. Se ve bien, se escucha bien. Ok. Super. Ok. Listo. Hola Juliet. Vale, perfecto. Entonces vamos a darle inicio a lo que es esta segunda sesión del taller del poder de hacer marca. Estuvimos recibiendo, pues por el correo electrónico, los que enviaron lo de la parte del cuadro cromático, que fue el círculo cromático, perdón, que se habló de la sesión anterior. Vamos a conversar de esas cositas también acá, muy puntuales de cómo podemos mejorar en esa parte. Y ya van que por aquí me están escribiendo, ok, vale. Y de Telegram le estuvimos diciendo que vamos en este taller a tratar de hacerlo un poquito también más práctico en ese aspecto. Entonces vamos a agarrar unos isotipos y ustedes, bueno, aquí me están escribiendo que me escucha alguien un poco bajo. David me escucha un poco bajo, ¿no? Espero que haya un micrófono encendido. Ok, creo que así se va a mejorar el sonido. ¿Qué tal así? ¿Mejora mucho? ¿Sí, mejoró? ¿Ya me escuchan mejor todos? Ok, listo, perfecto. Ok. Sí, creo que mejora bastante de esta forma. Listo. Entonces les estaba comentando que bienvenidos a esta segunda sesión del taller del poder de hacer marca. Algunos que nos estuvieron enviando lo que fue el círculo cromático que estuvimos conversando en la sesión anterior, vamos a hablar también en esa primera parte, pues, de cómo seleccionaron ese círculo cromático aquí. Y en el Telegram les estuvimos comentando que vamos a hacer este taller también un poco más práctico. Entonces, algunas de sus empresas y de sus marcas como tal, vamos a agarrarlos y los vamos a analizar a ver cómo están construidos con la estrategia visual y le vamos a hacer unos análisis en ese aspecto y vamos a aprender otras cositas. Pero quería como primero hacer esta prueba de sonido para ver que todos me estén escuchando bien, que puedan ver la pantalla. Ok, listo, entonces ya todo está perfecto. Bueno, antes de empezar y entrar en materia, les vamos a estar compartiendo en los talleres, en todos los talleres que están a partir de la Cámara de Comercio y también en especial en el taller del poder de hacer marca y en el de marketing digital que tenemos los lunes, este video donde pues ustedes van a poder hacer alusión a lo que se está tratando de comunicar en mensajes de cámara. Entonces vamos a verlo rapidito y continuamos con lo que es el taller. ¿Me confirman si el audio y todo se escucha bien, por favor?
Aló. Permiso, Santiago, disculpa, si está reproduciendo el video sin audio. Checa bien y lo comienzas de nuevo. Okay. De igual forma, ya les estaba colocando acá. Okay, denme un segundito. Claro. Bueno, de igual forma, les acabo de compartir en un link de Drive y ahí ustedes pueden descargar el material que vamos a utilizar hoy, tanto la presentación como un ejercicio que también vamos a realizar. Entonces, pues para avanzar, pues lastimosamente no al principio no sé por qué no se está escuchando, si ya le incluí el audio. Y Clark, si quieres entonces proyectas de una de ahí. Y empezamos entonces con la primera parte. Yo continúo donde está en lo primero. Entonces ahí en el Drive, en el link que les acabo de compartir, ahí está la presentación y debajo van a conseguir lo que es el link del video para que lo puedan visualizar de una manera más, más que más tranquila. ¿Listo? Ok. Entonces, ya aquí en esta parte de la segunda sesión del taller que vamos a tratar nosotros hoy. Si quieres avanzas, Clark, porfa. Ya ustedes conocen las reglas que nosotros vamos a tener dentro del taller y las instrucciones que nosotros siempre colocamos. Clark, ¿me escuchas? Ok. Y dentro de esas instrucciones, pues es mantener los micrófonos apagados, vamos a trabajar con las preguntas pues en el chat o como lo vamos a colocar a medida que hay una sección que es de preguntas y las vamos a estar respondiendo, así como la misma dinámica del anterior que nos funcionó súper bien para poder avanzar en lo que es todo el tema del taller como tal. Vamos a tener la otra sesión que es el próximo jueves, el 28 de mayo, que es la otra sesión del taller, y ahí sí vamos a tener una especie de mini relacionamiento empresarial que lo estamos linkeando con el del taller de marketing digital. Bueno, no sé si de pronto aquí hay personas nuevas en esta segunda sesión, pero voy a pasarlo así súper rápido, lo que es la presentación de nosotros como tal. Nosotros somos consultores en gestión de marca, somos los cofundadores de Novo Ideas, hemos trabajado en el programa de fábricas de productividad del Gobierno Nacional y con Colombia Productiva, y hemos trabajado en todo lo que son sectores como moda, calzado, accesorios, textil, en todo lo que es estrategias de branding y marketing, todo lo que es cómo gestionar las marcas. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy lo que nosotros vamos a aprender es algo, claro, me ayudas con la. Ok, gracias. Vamos a aprender estas cinco cositas. Uno, definir o fortalecer la personalidad de la marca. Dos, arquetipos y atributos de marca. Aquí vamos a tratar lo del círculo cromático que teníamos anteriormente para poderlo realizar. Tres, las tendencias visuales de marca. Tenemos que estar ajustando nuestras marcas. Ok, me dice la señora Angelina. Hola, señora Angelina, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Se me va el sonido? ¿Me escuchan? Sí, Alexandra me dice, ¿se escucha bien? Ok, perfecto. Buenas tardes, Clark, ¿cómo le va? Hola, señora Angelina, ¿me escucha bien? Entonces aquí luego en la tercera son las tendencias visuales de marca. Vamos a aprender cómo nuestras marcas, desde nuestros emprendimientos y empresas, tienen que tener ajustadas las tendencias. Cuarto, en la arquitectura de marca, identificarlo. Aquí vamos a hacer un ejercicio entre el tercero y el cuarto, que es lo que nosotros llamamos auditoría de marca, que es como un valor que creamos para ustedes acá por esa constancia, por ese interés que también ustedes tienen para poder mejorar sus estrategias de marca. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, extrajimos un fragmento de lo que es toda la auditoría
como tal, les mostramos, cuando hicimos esa extracción, les mostramos una parte en el taller de marketing digital y ahorita vamos a mostrarles acá en lo que es el de la marca para poder tener más preciso lo que es la información con respecto a lo que estamos mencionando. Y quinto, vamos a agarrar algunas marcas, unos isotipos y los vamos a empezar a analizar para poder hacer una mejora en las estrategias visuales de las marcas, ¿vale? Aquí pues ya nosotros empezamos con lo que es el taller, entonces los voy a dejar con Clark en esta parte introductora, pues que es el director creativo y el especialista en lo que es el tema de las marcas. Clark. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Para los que no me conocen, soy Alejandro Clark, director creativo de Novo Ideas, soy diseñador gráfico especializado en marcas y bueno, las intenciones que ya conocen, las intenciones de este taller es darle pues, conocimiento a profundidad de las herramientas que ustedes como emprendedores, porque no es para diseñadores como tal ese taller, que si lo están viendo pues es muy bueno, pero la información que estamos prestando aquí es para todos los emprendedores, de cómo conocer pues, a profundidad las herramientas del branding visual y poder ese conocimiento llevarlo a poder exigir, ¿no? A poder tener fundamentos y conocimientos para poder exigir a diseñadores en el mercado tener una marca profesional. Entonces, antes de caer ya en el contenido de este taller, quiero que por el chat que me comenten, dos personas sí me enviaron lo del círculo cromático. En la semana pasada quedamos en una actividad pendiente en donde yo quería, cuando hablamos de la psicología del color y sobre su selección, entonces queremos empezar a hacer este taller un poquito más, más interactivo con la intención de que nos podamos nosotros solventar todas sus dudas. Entonces, los que actualmente no han enviado el círculo cromático, y lo hicieron, sería excelente, porque vamos a empezar a tener esa interacción y ese respaldo, ¿no? Aquí vamos a empezar a analizar sobre una persona que ya nos dio la intención de este taller, ¿cuál era? De esta actividad, de que hay muchas dudas con el tema de la psicología del color y no sabemos qué seleccionar, no sabemos qué color, nos vamos a Google y siempre Google nos dice que bueno, que los rojos y los amarillos son que dan ganas de comer y ese es el color que tienes que tener en un restaurante. Entonces, bueno, aquí vamos a desempolvar todo eso, todas esas polémicas, y la cuestión es nosotros definir. Me comentan en el chat si alguien más tiene lo del círculo cromático para poder profundizar en este tema. Vamos a darles un minuto y voy a ir mostrándoles el que tenemos actualmente. Bueno, la primera persona que envió este círculo cromático, lo único que no sabemos identificar, creo que la empresa se llama Hello Medic. Hay una pequeña duda allí. Es importante que la persona que quiera, pues, que le hagamos el análisis, pues, envíe cuál es la empresa que están haciendo y las características. Pero, bueno, evidentemente, esto es una empresa que tiene una estructura que necesita en el área médica. Como lo vemos, lo más evidente y lo más, la primera instancia, siempre los colores en esa parte médica se van hacia los azules. Aquí es donde nosotros les invitamos de alguna otra manera a innovar, no quedarse estancados en esa área de colores, de paleta de colores azules, porque de alguna u otra manera vamos a siempre tener como que no vamos a ser diferentes, no vamos a poder destacar. Entonces, la recomendación a esta empresa es que vaya fusionando un color pantón azul, pero alternándolo con un compuesto como el naranja, como el amarillo, lógicamente construyendo una paleta de colores de la misma saturación y la misma intensidad, ¿no? Entonces es importante siempre
poder tener estas herramientas bien implementadas. A los que no lo hicieron, le vamos a pasar el círculo cromático de nuevo, para que ustedes tengan este análisis previo, para identificar si su color corporativo está dentro de los mismos parámetros que toda la competencia usa, y entonces los invitamos a que hagan este... Santiago, ¿me apoyas con un audio que está interfiriendo? Listo, ya, claro. Perfecto, gracias. Entonces, igualmente, le vamos a enviar este círculo cromático y hagan este ejercicio. Los podemos también, en el transcurso de la semana por Telegram, vamos a ir apoyándolos para ir identificando qué está bien y qué está mal. Y la intención del taller es hacer los ejercicios. Si no hacemos lo que estamos enseñándoles aquí, si no lo aplicamos, entonces es lo mismo. La cuestión es aplicar, y estas pequeñas tareas van a llevar a la efectividad. Ahora sí vamos a entrar en materia, en contenido, de que hoy vamos a profundizar sobre el tema de conocer la personalidad de mi marca. Como bien lo sabemos, las marcas, más allá de comunicar un producto o servicio, se han convertido en como si fueran personas, ¿no? Es una estructura empresarial, es el alma de la empresa y tiene que tener una personalidad. Porque de alguna u otra manera, los usuarios y nuestro público objetivo se va a identificar con ese producto y servicio que nosotros le estamos mostrando de acuerdo a la personalidad de nuestra marca. Siempre se habla, ¿no? El nicho de mercado. Entonces, hay muchas empresas que están por allí como que apuntando por el miedo a segmentar, apuntando a todos lados. No, bueno, yo le vendo a personas de estos gustos, a personas de estas edades, a personas de este mercado, y es totalmente negativo porque abarcar mucho, cuando los emprendimientos no son muy grandes, entonces terminas vendiendo o barato o terminas vendiendo al público pues realmente que no va a proyectar y a masificar tu producto. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos esta personalidad? ¿Cómo nosotros empezamos a identificarla? Hay dos estrategias que son sumamente importantes y efectivas, que son los arquetipos y los atributos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener dos opciones para saber dónde vamos a identificarnos, dónde vamos a estar, como que en qué característica. Y lo vamos a apoyar en esta área para que ustedes puedan identificarlos. Recuerden que siempre vamos a pasarles las diapositivas con respecto a los ejercicios para que ustedes puedan identificar y puedan lograr pues todo lo que estamos enseñando acá. Punto importante, que estos dos arquetipos que le vamos a mostrar no se realizaron y no se construyeron por un diseñador gráfico ni nada, sino ya es un psicólogo suizo que explicó mediante estas teorías como quien dice, 12 personajes, 12 características de tipo de personas y de, se puede decir, de mentes, de pensantes que existen en la actualidad. Esto se puede aplicar para cualquier tipo de análisis. Puede ser análisis de target, de público objetivo, puede ser de otra área que no sea en el mundo del branding, pero esto ha servido muchísimo para nosotros saber dónde nos estamos, en qué posición nos estamos colocando, ¿no? De acuerdo a nuestra empresa, de acuerdo a lo que queremos proyectar. Ojo, esto no es de acuerdo a nuestra personalidad. Si eres una marca personal, sí te puede servir. Pero si estás trabajando en base a una empresa, una corporación, una industria, ya esto tiene que ser con un poquito de desapego, ¿no? No es que la persona dice, bueno, yo soy un explorador y pues entonces mi empresa va a tener esa característica. No necesariamente. Porque esto es un análisis en base a la característica de la empresa, de la misión y la visión que tenga, del público objetivo que tenga, de las intenciones que quieren llegar en el mercado. Entonces, estos dos arquetipos, se los voy explicando uno por uno, se los voy definiendo de una manera bastante concisa para ir segmentando. Por ejemplo, Coca-Cola se está situado, ¿no?, en su análisis sobre la personalidad, el arquetipo inocente, es el que quiere proyectar, ¿no?, algo optimista, sencillo, que persigue la felicidad y la esperanza.
Ya sabemos que como Coca-Cola, como McDonald's, tienen estas características que siempre en su eslogan, en su tagline, van identificando este tema de la felicidad, ¿no? Como en su eslogan, ¿no? El sabio, como lo podemos ver en HP, es lo que quieren proyectar, ¿no? Esa personalidad que es el pensador, el experto, el que investiga, y es una característica muy, muy bien definida en el tema de la tecnología, en por ejemplo, como Google, aplicaciones, en Nat Geo, que se cargan del tema ya de profundizar los temas. Estamos en el explorador, que como aparecemos aquí, que ya es el que quiere proyectar pues, la aventura, el que quiere proyectar los riesgos. Ojo, un paréntesis acá. Muchas personas en los talleres de alguna u otra manera se confunden y dicen, oye, pero ¿para qué yo necesito saber todo esto? Tanto contenido. Porque es que nos vamos viendo nosotros en el transcurso del tiempo infinidad de clientes sin saber absolutamente la personalidad que quisieran que tuviera su empresa. Entonces es muy importante, se tomen ustedes el tiempo, así ustedes los vean como que no tiene ningún sentido, es increíblemente necesario para poder construir un concepto de marca profesional. A veces los diseñadores, cuando ustedes mandan a hacer una marca y no tienen el resultado que ustedes quieren, es porque no le enviaron la información precisa para poder lograr estos objetivos. Entonces esto nosotros cada vez que tenemos un cliente, nos tiene que dar, les ayudamos a llenar este tipo de características para poder lograr nosotros una efectividad en su marca. En la marca de héroe, en el arquetipo de héroe, podemos ver a Nike, cómo Nike se representa siempre como esa corporación y esa marca muy de liderazgo que quieren dejar, ¿no?, esa huella en el mundo. Lo aplica en muchísimas marcas como Duracell, como BMW y otras. En el arquetipo de mago está el ejemplo de Disney, cómo ellos, pues una característica fundamental, pues que Disney quiere de alguna u otra manera proyectar magia, ¿no? Entonces, es lo que hay que ir identificando con el tema de estas características. Esto es un área muy, muy buena cuando se quiere segmentar un público infantil, un público que se quiere vender sueños, ¿no? Entonces, por esa parte, se pueden ir ustedes identificando. Podemos ver en la parte rebelde, en el arquetipo rebelde, cómo está Harley Davidson, cómo ellos, evidentemente, pues quieren vender un concepto disruptivo, un concepto de libertad, y lo podemos ver en marcas como Jack Daniels, MTV, Diesel y en Harley Davidson. En el arquetipo de bufón, que está Fanta, ¿qué quieren ellos proyectar? El tema de la irreverencia, ¿no? De lo gracioso, de lo impulsivo. Por eso, sus características en los colores, sus características en su concepto, y si pueden ver se puede decir como comerciales de Fanta, se puede ver cómo ellos siempre buscan el concepto y la inspiración de imágenes muy ilustrativas, muy, se puede decir, muy dinámicas. En el Dolce & Gabbana está el tema del amante, el arquetipo del amante, que quiere, ¿no?, vender un concepto con una posición, por eso su tipografía de palo seco, muy minimalista, un concepto muy, realmente muy sobrio, pero que quiere vender esa emoción de estabilidad, esa emoción de se puede decir, de conectarse pues, con el usuario, ¿no? No contaminar con su concepto de marca, sino más bien que el usuario sea el protagonista. En el arquetipo de cotidiano, podemos ver a IKEA, cómo esa corporación quiere vender algo sencillo, empático, idealista, valora, por ejemplo, que valora la igualdad. Por eso esta empresa, en su concepto siempre es vender como para todo el mundo. Es una estrategia muy buena para los retail, porque los productos de consumo masivo siempre están en el área donde no hay un cliente tan específico, un target tan específico, sino ya hay que utilizar estrategias más completas. En el área de protector, evidentemente tenemos a Dove, como ellos con un producto que es un jabón, pues siempre quieren proyectar, ¿no?, la imagen de la empatía, de lo seguro, de que están siendo responsables por ti.
el área gobernante, Mercedes-Benz, es muy evidente en las características que se encuentran por ser una marca que se quiere posicionar de manera de forma muy excelente, muy exclusiva en el medio. Y estamos en el arquetipo de creador, como Apple está pues en la parte de innovación, de autenticidad, de llamar las nuevas ideas. Entonces, estos dos arquetipos, ustedes tienen que reflejarlos en su empresa para que empiecen a identificar su personalidad. Y cuando ustedes conozcan su personalidad, entonces va a ser muy sencillo saber qué palo, qué color, qué tipo de tipografía, qué características va a tener su logotipo, qué tendencia, porque van a tener las características de todos estos arquetipos. Con esto, espero que haya quedado bastante claro. Y vamos a pasar ahora hacia los atributos. Los atributos, tenemos que nosotros transmitir conceptos. De acuerdo a la categoría que está nuestro producto, si es una marca deportiva, si es una marca industrial, si es una marca infantil, entonces tenemos que aprovechar estos atributos porque tenemos que tener ciertas características para diferenciarnos de los demás, porque no podemos ser todos iguales. Pero hay ciertas líneas que sí se compensan y se tienen que mantener para lograr una mayor efectividad, como lo podemos ver en este ejemplo, en el caso de que fuera una marca deportiva. Aló, ajá, hay una interferencia. En una marca deportiva podemos ver estas cuatro características de ejemplo, y en el caso de que ustedes se encuentren en una de estas categorías, ¿qué, a qué llamamos marca deportiva? Llamamos a marca deportiva una marca que venda un calzado deportivo, que venda un producto de bebida deportiva como Gatorade, y así sucesivamente. Entonces, todas las marcas que tengan un producto en el área deportiva tienen que tener estos atributos para poder proyectar mayor efectividad en su mensaje. Recuerden que no es que tengamos que vender con nuestro logo todas las características, no. Todos estos elementos gráficos van a ayudar a tener mayor efectividad en comunicación. Entonces, una marca deportiva tiene estas cuatro características que lo coloqué aquí como ejemplo. Debe ser una marca con movilidad, por eso vemos muchos logos en esta área, cómo tienen inclinaciones hacia la mano derecha, elevaciones que representan ese movimiento. Energía, como lo podemos ver evidentemente en la marca de Gatorade, cómo utilizan el rayo en su inspiración y además como isotipo. Entonces es importante, no es que le vamos a colocar a todas las marcas deportivas un rayo, ojo, negativo, es el tema de la energía, cómo proyectar gráficamente este elemento. El tema de la autenticidad, de que sea algo moderno, que sea algo que está a la vanguardia, y la estabilidad, porque siempre una marca deportiva, por ser de salud, en la característica de salud, te tiene que dar confianza. Eso lo vas a dar con estos cuatro atributos que lo tienen que tener las marcas, y le vamos a mostrar los ejemplos. Aquí tenemos tres marcas que lógicamente usan sus atributos como debe ser, porque construyeron sus conceptos de marca profesionales. Vemos Nike, New Balance y Puma. El movimiento, ¿cómo vemos el movimiento? ¿Cómo vemos el tema de la energía? ¿Cómo se percibe siempre esa inclinación? ¿Y cómo vemos el salto del Puma con evidente movimiento, ¿no? Esas características de concepto y de atributos. ¿Qué les quiero decir con esto? No es que por tener los mismos atributos se van a parecer. Si se dan cuenta, ninguna marca se parece, ni su concepto, ni su construcción, ni nada. Son tendencias diferentes. Esto es un isotipo muy minimalista, esto es un monograma, y esto se puede decir que es un isotipo construido en base a la inspiración de un Puma, pero también un concepto de síntesis para poder lograr un isotipo simple, ¿no? Lo que le comentaba yo en el taller en el pasado, en la primera sesión, de que un logo efectivo es el que queda como un símbolo simple. No es que el error más grande de muchos empresarios, emprendedores y diseñadores es decir que voy a tener un logo que lo diga todo. Eso es un total error.
Aquí podemos ver otros atributos de marca en un concepto de retail, en un supermercado, por ejemplo. Entonces, ¿qué deben comunicar este tipo de gráficamente, este tipo de concepto de marcas? Que tienen que ser de calidad. La calidad la representamos con colores y con elementos que generen simetría. El tema de las ventas, que siempre debe haber un concepto y una imagen gráfica que represente de alguna u otra manera minimalista de los precios bajos, calidad, porque hay mucha competencia en esa área. El tema de la atención al cliente, todos queremos tener una proyección y en ese tipo de marcas queremos que haya una atención casi que personalizada, que es algo que donde compiten muchísimo estas marcas, y el tema de la seguridad y la confianza, que es un atributo que se comparte también con el tema del área deportiva. ¿Qué pasa? Teniendo nosotros estos atributos, vamos a identificar y vamos a proyectar lo que queremos. Podemos ver aquí tres ejemplos de empresas de esta categoría, como Falabella, como Walmart y Sears. Entonces, proyecta ese concepto de confianza, un color corporativo de verdad muy... en los tres se ve la frescura, se ve la estabilidad en sus elementos construidos, se ve la simetría, cómo están simétricamente bien construidos, y en sus colores aquí abajo pueden ver cómo mantienen un concepto muy similar de redes sociales. Muchísima fotografía en animales, aquí se puede ver, en personas, porque lo hablamos en el taller pasado, de que el branding emocional es una tendencia muy, muy, muy innovadora, se puede decir, y que está calando muchísimo en el mercado, ya porque nos cansamos de esas empresas de consumo masivo que te quieren vender porque sí y ya no. Ahorita es el tema de la recomendación, de que mira cómo este usuario lo consume, mira lo que dice cuando lo consume y lo que él te recomienda, pero como persona y como usuario, no como el gerente de ventas, como el gerente que está, o el vendedor directamente de la empresa. Entonces, estas estrategias y estos atributos, si los tenemos bien definidos, vamos a tener todo bien en el horizonte. Vamos a tener una marca desde la esencia muy, muy bien definida. Ahora, ustedes se preguntarán para qué todo este tema de los atributos y cómo los aplicamos, de los atributos y los arquetipos. Entonces se encuentran algunas tendencias de logos y conceptos que les quiero mostrar, que esto no es, como quien dice, en el mundo del diseño gráfico hay muchísima amplitud con los temas, pero esto les ayuda a identificar de cómo implementar esas características en sus logotipos, cómo innovar. Siempre digo, cuando el emprendedor sabe, el diseñador pues tiene que ser más creativo. Y eso es lo que queremos hacer con esto. Crecer el nivel de diseño, y eso se obtiene también cuando el emprendedor y el empresario conoce. Porque para el diseñador gráfico, para nosotros los diseñadores gráficos, es muy simple hacer algo que les guste a los clientes. Pero los que queremos hacer una proyección de marca profesional y una comunicación, allí es donde está el verdadero reto, porque no es comunicarle a una sola persona, es cómo vender un concepto de marca que pueda proyectar realmente a la empresa. Podemos ver estas tres categorías de tipos de logo, como el logo subliminal, tenemos características como la sonrisa, que tiene dos intenciones. Decir que de la A a la Z, Amazon tiene todos los productos. Y la une con una pequeña sonrisa, y vemos cómo la letra Z, pues de alguna otra manera, pues, tiene esa curvatura, expresando, ¿no?, el guiño que genera un rostro al momento de sonreír. Otro mensaje subliminal que vemos en un ejemplo, como de FedEx, es que es una empresa de envíos, y vemos su flecha, cómo expresa el tema de movimiento, agilidad, traslado, como en una señalización de vial. Entonces, es una característica muy interesante, una categoría muy interesante de logotipos que puede llevar a su marca a tener algo secreto, se puede decir, creativo, y que va a tener una conexión con el usuario cuando el usuario la consiga. Y eso es muy, muy importante y muy bueno. Nunca sin dañar su legibilidad. Es importante eso, que los logos
cuando se crean elementos, no dañan su lectura, ¿no? Un logo de monograma tiene las características de que con sus iniciales se crean un monograma, valga la redundancia. Como lo vemos en Chanel, como una doble C construye su logotipo, y en Louis Vuitton, como vemos su letra L y su letra B, V, construidas y fusionadas, muy bien fusionadas. Estos son elementos gráficos geométricos que están bien estructurados para que tenga una buena legibilidad y profesionalismo al momento de aplicar su marca. Los conceptos de marca, pues ya ustedes los verán en sus mismas redes sociales de ellos, cómo venden su concepto de marca para que ustedes puedan profundizando en el tema. Y el tema logotipo gráfico, bueno, es evidentemente Coca-Cola, uno de los mayores, de una de las marcas más importantes del mundo, como con el elemento tipográfico creado, como que dice, construido desde cero, no desde una tipografía ya establecida, como crean un concepto de marca bastante innovador, y eso hablando de su tiempo, ¿no? Es uno de los logos más efectivos, en mi parecer, ¿no? Que se ha mantenido en el mercado con muchísima sustentabilidad. Y Sony es una tipografía, se puede decir, una fusión de Palo Seco con Serif, y se construye un elemento pues, tipográfico muy innovador, sino con muchísima estabilidad, que se aplica a todo su concepto. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Que ustedes identifiquen cómo ustedes pueden proyectar y en qué categoría están para poder, como quien dice, proyectarle al diseñador gráfico que ustedes tienen o a la agencia para tener una estructura de marca profesional. Ahora vamos con las arquitecturas de marca. Hay muchísima confusión, bueno, muchísima, ¿no? Si no es innumerable las confusiones que tienen muchísimos clientes, porque en las empresas que tienen marcas y subproductos no saben cómo fusionarlas. Siempre está la duda. Que yo tengo esta marca que vendo, un ejemplo, vendo una golosina, es mi marca principal, pero quiero usar casi que el concepto de marca de corporativa de la empresa, la quiero usar en todas las golosinas y no quiero hacer un concepto de marca diferente para cada una de ellas. Entonces, son errores que se cometen y es necesario identificarlos, de que si la quieren hacer de esa manera, bueno, es válido. Lógicamente van a haber muchísimos impedimentos en algunas partes, pero sí es bueno que en los cuatro tipos de arquitectura de marca que hay, ustedes se especifiquen y se señalen. El primer modelo de marca es el monolítico. Como lo podemos ver aquí en lo que les estaba explicando, cómo una marca que tiene un concepto inicial utiliza el mismo logo y el mismo concepto para sus subproductos. ¿Qué pasa? Este tipo de marca, de modelo, perdón, hay que ser muy, 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 como que dice, hay que tener muchísimo cuidado, porque esto puede impedir a futuro crear una diversidad de productos y lo vas a anclar siempre hacia una categoría. Porque manejar un concepto de marca corporativa y aplicarlo hacia un producto, que en esta marca corporativa se hizo un análisis de mercado, se hizo un análisis de tipo de gráfico, y eso lo vamos a aplicar, por ejemplo, a una golosina que va hacia un público objetivo de los niños. Entonces, es un concepto de marca que no va a aplicar si le vamos a vender un producto a los niños. Entonces, vemos empresas teniendo un buen producto, pero no venden, porque no está bien diseñado. Entonces, este modelo monolítico se recomienda, son para productos y de marca de un consumo masivo, que no pueda tener un impedimento con el concepto, y también sobre marcas, se puede decir, contemporáneas. Que el concepto de marca con que se construyó y el target con que se construyó esa marca inicial tenga relevancia en los productos de estas submarcas. Es la única manera en la que nosotros les recomendamos. Está el modelo individual, que es un tipo de marca, un tipo de modelo que sí es efectivo, pero que es como ir sobre caminos diferentes. Esto ha tenido muchísima proyección en diferentes marcas, porque la marca estructura que tiene, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de este,
marcas totalmente ajenas a su marca principal. Totalmente ajenas. No existe ningún tipo de, ni de apalancamiento en algunas. Entonces, ¿qué pasa? Porque es, el estudio que ellos hacen es que en los modelos individuales ellos hacen un análisis de acuerdo a su público objetivo, si es infantil, si es mujeres, si es hombres, la edad que compren, que tienen, el nicho de mercado, y entonces es un modelo individual que sí es efectivo, pero si no tienes ningún tipo de comunidad en tu marca principal, es bastante válido porque no necesitas apalancamiento ni nada de ese, ni nada por el estilo. Un modelo, el tercer modelo, el apoyo de marcas, este es personalmente el que más me gusta, porque es el que podemos apalancar la marca corporativa con los subproductos. Como lo vemos en los ejemplos, aquí se ven la estrella, el rayo y el escudo como tres características de tres marcas totalmente diferentes a la principal y diseñé. Pero apalancamiento con la marca principal para generar confianza. Esto es una estrategia y un modelo realmente, realmente recomendado para todo este tipo de marca, los que lo hacen. El apalancamiento ayuda a tener comunidades muy diversas y tener productos muy extensos. Todos, ¿qué queremos lograr nosotros con esto? Vender más. Entonces, al poder estructurar esto, podemos lograr un público objetivo muy profesional. Aló, me comentan que se está escuchando mal. Si quiere, vamos al chat y me y todos van bien para que no se, como dicen, no repetir la información, por favor. Aló, aló, ¿me escuchan? Si quiere, me dicen dónde me quedé, si me quedé hace poco y podemos retomar un pequeño instante. Ah, bueno, pero aquí dicen que se escucha bien. Sí, se escucha bien, Clark. Lo único que se entrecortó fue un poquitico para lo último, pero el resto se escucha todo perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. No, cualquier cosa en el chat, a todos los usuarios nos pueden estar. La intención de esto es que ustedes se vayan con la información, no hacerlo tan genérico, sino que ustedes realmente todo lo que estamos conversando se escuche claramente. Ok, voy a hablar un poquito más duro, David. Perfecto. Cualquier cosa, al final de las preguntas vamos a poder tener un espacio. Hoy vamos a dar un espacio más amplio para preguntas y respuestas, porque la intención de esto es ya empezar a tener una auditoría de marca, que es algo que nosotros queremos hacer por ustedes. Bueno, entonces explico de nuevo el modelo de apoyo de marcas, que fue el último en que quedé. El modelo de apoyo de marcas, como les comentaba, para mí es uno de los más recomendables, en mi caso personal, es mi preferido como diseñador y como especialista en marcas, porque tú puedes estructurar una marca principal corporativa que le dé confianza a las submarcas. Y estas submarcas pueden ser construidas con nichos, estudios y análisis de mercado diferentes para poder lograr una gran efectividad en ventas. Esta puede ser de un nicho de mercado de adolescentes, esto puede ser un nicho de mercado de deportistas y esto puede ser un nicho de mercado de adulto contemporáneo. Pero se van a apalancar con su marca principal para generar confianza. Al ver los usuarios que hay tres marcas, que la marca número uno en el mercado, eso genera confianza, estabilidad, credibilidad, respaldo, se puede decir innovación, porque también es una marca creativa que hace muchísimos productos. Entonces, esto es muy competitivo en el mercado y al tener esa diversidad de modelo de marcas, tener tanta diversidad, va a permitir tener comunidades muy amplias en donde tú puedas innovar con tus productos y servicios. Ojo, recuerden, hay algo que yo respeto en el mundo de los publicistas de diseño, que siempre se habla de que tenemos que crear necesidades. A veces, las necesidades los usuarios ni las conocen. Entonces, no es crear necesidades, sino es innovar
y vender el producto y comunicarlo de una manera tan efectiva que el usuario la entienda, la digiera y la consuma. Esto para mí es porque a veces hay muchos productos que quieren venderse de una manera como muy agresiva y muy egocéntrica. Como que, bueno, yo soy esta supermarca, tengo este superproducto que nadie en el mercado lo tiene a nivel nacional e internacional, soy el único, no tengo competencia, pero no vendo. Entonces la gente dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no vendo si soy tan innovador, si soy tan único y soy tan casi que tan incopiable? Entonces, es porque no tienes un lenguaje gráfico profesional que se haya analizado con tu nicho de mercado. Está siendo muy egocéntrico, no está siendo creativo. Tienes que bajarle a esa intensidad comunicativa y empezar a venderle a la persona desde la recomendación. Ojo, así el producto sea único, sí tiene competencia. Sí tiene competencia. Es posible que yo como emprendedor haya inventado en el mundo de, vamos a hablar, de las carteras. Yo creé una cartera única que tiene ciertas características únicas en el mercado para un nicho de mercado femenino. La calidad es óptima o el material, bueno, es súper innovador y soy el único que las tiene. Puede ser que esa cartera sea única en el mundo, pero tu competencia es las otras empresas que venden carteras con otros materiales, con otra estructura, con otro tipo de características, con otros atributos. Y esa es la competencia que tú tienes que tener bien definida para que puedas competir. Ojo, esto no es competir de quién es mejor y quién es peor. Nosotros somos, y yo particularmente soy de los que hablo de que tenemos que competir horizontalmente. No es quién es mejor y quién es peor, sino quién es diferente, quién es más creativo, quién es más innovador. Y estas son las características que yo recomiendo. Ok, seguimos. Allí nosotros en Novideas pues le estamos dando unas recomendaciones en el chat de no tener muchas ventanas abiertas para que puedan ustedes escuchar el sonido sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces seguimos con el cuarto modelo de marca, modelo de arquitectura de marca, perdón. ¿Qué es el modelo mixto? Esto es un modelo que, bueno, de acuerdo al que quiera establecerse aquí, no hay ningún problema, estás estructurando tu marca. Pero es importante que sepas que aquí no estás usando ningún tipo de apalancamiento ni estás expresando confianza por la marca principal. Un ejemplo, se puede decir, bueno, les explico este gráfico, como una marca principal, la tenemos aquí, como hace subproductos y submarcas y las usa de manera totalmente individual y mixta. Es como si fueran empresas diferentes. Y es en algunos banners publicitarios como marcas totalmente ajenas, déjame pensar en un ejemplo. También lo hace Nestlé, como el ejemplo también individual. Que hay productos de Nestlé, de un producto muy, muy adverso. Voy a buscar aquí un momento, darle una referencia gráfica, ya que se me vino a la mente. Me dan un segundo. Y cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, las van pensando y ahorita la vamos resolviendo. Aquí podemos ver estas marcas como Kraft, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Kellogg's, bueno, Johnson & Johnson, como por ejemplo tienen gran diversidad de productos en sus estructuras. Ellos tienen diferentes arquitecturas de marca y en algunas opciones utilizan diversas arquitecturas. Por ejemplo, Nestlé, aquí podemos ver un producto de Nestlé como lo es... como lo podemos ver aquí en
dice él, ¿no? Pues tendría que investigar, ¿no?, todos los detalles de, este, de estos logotipos, pero si nos vamos a una estructura de marca de Diesel, que es de pantalones, no hay ni conocimiento que venga de esa corporación Nestlé. Entonces ahí cuando hablamos de un modelo mixto, que es una empresa totalmente diferente, ajena, ¿cómo vende un producto y servicio? Directo. Aquí lo podemos ver, bueno, en P&G, en algunos utilizan, por ejemplo, Nestlé con Gerber, sí hay un apalancamiento de marca, porque ellos en sus productos siempre está su logotipo, y hay un apalancamiento de confianza. Y ahí vemos toda la diversidad de este cuadro, se lo vamos a pasar también para que ustedes tengan, sabemos que estos son marcas enormes, con infinitos productos, pero es que es necesario, porque desde nuestras empresas y emprendimientos, en el caso de que no sean muy grandes, tenemos que tener ese orden por fuera para poder proyectar éxito por fuera. Orden por dentro para proyectar éxito por fuera. Entonces, es aquí encontré un cuadro más, cómo podemos ver la diversidad de arquitecturas de marca en ese cuadro de Nestlé. Entonces, los invitamos a que hagan estos ejercicios, no los dejen en visto, no los dejen en que qué bonita la teoría. Esta teoría no existe porque sí, esta teoría existe porque ya es un casi que una biblia de conocimiento en el cual se estructuran todas las marcas, las grandes marcas que empiezan por ser muy pequeñas y se crean para poder tener personalidades. Entonces allí donde vemos cómo nosotros nos identificamos, ¿no? De acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestros gustos, vamos nosotros identificando. Bueno, entonces ya con este contenido vamos a pasar hacia una parte práctica en el cual queríamos proyectarles a ustedes los análisis de logotipos. Ahorita van a tener unos 3 minutos mientras yo ya voy explicando los errores que están cometiendo tanto los diseñadores como sus emprendedores con los logotipos que nos enviaron. Estos análisis siempre van a ser desde el respeto, desde la asesoría. La intención de esto es que ustedes comuniquen mejor y pues a sus respectivos creativos. Hay herramientas de conocimiento para poder tener un logotipo y un concepto de marca. Me enviaron logotipos, pero bueno, vamos a ir solventando el tema del concepto de marca. Entonces, los que quieran, ya pueden ir enviando al chat el material que tengan para poder nosotros identificar y responderle, ¿no?, todas sus dudas con sus logotipos. Ustedes tienen 1 minuto para hacerlo. Mientras yo sigo, Santiago, ¿me apoyas con los logos que vayan enviando? Sí, ya hay unos que tienes ahí disponibles. Perfecto. Entonces, Josman, sí, adjunta el logotipo, puede ser en este chat o en nuestro chat en Telegram, y vamos entonces resolviendo. Pasamos a los logos. Aquí tenemos. Tal cual como le enviaste, Javier, perfecto. Más allá del link, bueno, puedes enviar el link si quieren, pero mejor los logos porque aquí lo vamos a subir en un archivo de Illustrator donde vamos a ver el tema de su construcción y su composición. Esto nos va a ayudar a tener nosotros, a que ustedes se vayan con una información más precisa, ¿no? No algo tan como que lo quiera vender yo, se puede decir solamente hablando, sino el porqué de las cosas. Aquí tenemos la primera propuesta de logo, está Eudoquía Estilos. Eudoquía Estilos, lo mejor es que nos digan apenas, al menos el tagline o el producto a qué se dedican para poder, ¿no?, nosotros poder hacer un análisis rápido, pero que sea eficaz. Bueno, evidentemente tenemos aquí una ilustración, como lo vemos el color azul, está muy mal construido porque si lo vemos, a primera instancia vemos estas cuadrículas, ¿cómo vemos que esto es una imagen descargada de internet o un vector descargado de internet que tiene
ya una licencia. El error con esto es que los productos que tienen licencia van a tener ustedes muchísimos errores, problemas al momento de registrar. Van a registrar un gráfico que ya está en un medio y adicionalmente que esto es un gráfico que realmente no conecta, es muy buscado en internet. Yo creo que hay miles de manchas de este tipo que representa como una pintura, creo que es un emprendimiento de un salón de belleza, pero es para que se den cuenta que nosotros tenemos que irnos hacia algo más creativo, no dejarlo hacia un concepto, es más, claro. Si yo... ¿Sí? Pues aquí en el correo colocaron, aquí está la idea que tengo de mi logotipo, quiero modificarlo insertando en la parte inferior unas figuras de ropa con lo que trabajo, creo que es de ropa. Ah, de Eudoquía. Perfecto. ¿Eso lo hicieron en el chat? Ok. Bueno, entonces, es de ropa. Perfecto. Bueno, más todavía. Empezando con lo que me comenta Santiago, que quieren agregar más elementos. No, negativo. Recuerden que el logotipo tiene que ser su símbolo de marca. Un símbolo de marca no se establece en base a que colocamos elementos de ropa para que la gente identifique que es de ropa. No, negativo. Eso lo podemos hacer con las estrategias de marketing digital, de imágenes, donde sí podemos colocar a un modelo o a una modelo con nuestras prendas de ropa, con las prendas de ropa, y colocar el concepto de marca o el nombre. Es más, yo recomendaría, en el caso de que no exista nada de reconstruir esta marca, utilizar esta tipografía solamente. Es algo más efectivo, se puede buscar algo muchísimo más creativo, pero pudiéramos utilizar elementos que la conecten, que la editen, porque esto está escrito y ya. Es tipearlo, una tipografía descargada y ya. Entonces, les invito a que sean más innovadores con estas propuestas, con este tipo de propuestas, y buscar quitar elementos, porque estos elementos de pinceladas, como lo vemos aquí, partículas azules, va a ser muy difícil al momento de su reproducción, al momento de hacer un bordado, al momento de hacer una impresión de una etiqueta. Esta conexión de color aquí no debe existir porque vamos a tener problemas en su reproducción. Entonces seguimos en el siguiente logo, pero ya tienen esas características que tienen que mejorar en esto. Juanito Estratega, Juan me enviaba al chat de Telegram la semana pasada, por motivo de tiempo, bueno, queríamos terminar hacer estos análisis en este estudio aquí, en vivo y directo, ojo, sin ofender a nadie. Aquí queremos es darle a ustedes pues nuestro punto de vista y respetamos lo que a ustedes les parezca. Bueno, Juanito Estratega nos comenta de que usa el elemento del zorro porque es un animal, bueno, que tiene, que está avanzado, como que dice, que tiene como quien dice, siempre está por delante de los más animales al momento debe ser de su caza, ¿no? De cazar una presa, de velocidad, de ser un animal de... Se puede decir que estratega. En el caso de que se use un animal, yo recomiendo que sea algo mucho más simple todavía, porque es demasiado figurativo, demasiado evidente. Es una ilustración. Entonces, tenemos que llevar esto hacia el símbolo, hacia el elemento simbólico. Si va a ser un zorro, tiene que ser algo muy simbólico. Y yo recomendaría que la letra J más bien se construyera y que con la letra que terminara un zorro y se fusionara con una letra J, se puede decir, y terminara en la cola, ¿no? Es una recomendación, se puede decir por aquí encima, y su construcción no está bien hecha. ¿Por qué? Como vemos que no hay distancias ni grosores, no se cuidaron detalles. Lo podemos ver en este detalle del ojo, cómo no se justifica los grosores. Esto es un grosor en el ojo, esto es otro grosor. Hay que tener cuidado, este es otro grosor. Sabemos que se tienen que mantener estas estructuras. Este detalle de la nariz es importante. Este grosor va hacia también otro elemento que debería tener hasta la misma distancia de esta. No tenemos un buen distanciamiento entre la tipografía.
Y estos son errores de construcción muy, muy, muy evidentes. Aquí hay una distancia. Aquí la establecieron, pero no se compensa, ¿no? Aquí también la quisieron establecer ya otra, con otra tipografía ya. Vemos todo, muchísimas distancias sin justificar. Entonces son muchos los errores que se ven al momento de la construcción y ahí es donde recomendamos tener muchísimo más cuidado. Al momento de simplificar esto, me imagino que queda solamente el zorro, pero debe existir otra mejor estructura de construcción. Por ejemplo, esta J que aparece aquí, yo siento que hay que sacar la tipografía de ese elemento y colocarla más bien al lado donde tenga mayor protagonismo con la palabra comunicaciones. El tagline también es negativo, es muy disperso. Juanito estratega comunicaciones, no, ese es estratega por el mundo de marketing digital. Yo pienso que quitar comunicaciones es mejor y quedar, si el diminutivo te sirve porque ya tienes una marca en el mercado, perfecto, pero si no, quítala porque ese diminutivo te disminuye en el mercado y es muy infantil para el tipo de producto. Si eres estratega, tienes que dar algo más de confianza. Nos vamos con Donde la Negra, costeña. Si no me equivoco, es un producto que nos habían hablado sobre, bueno, no creo, me imagino que es un restaurante, pero creo que ya lo había comentado. Esto es una ilustración, no es nada efectivo, leerlo es difícil, leer dónde, su diagramación está muy mal construida. Si se usa siempre sobre ese fondo, es sumamente negativo porque no estamos proyectando, un concepto, ¿no? Es algo muy, muy, muy básico, se puede decir. Entonces yo pienso que se puede simplificar el concepto del rostro de la persona en un isotipo simbólico más profesional o agarrar una característica de la persona, como el pelo. Buscar una estrategia gráfica allí más, más creativa y no una ilustración. Las ilustraciones no las recomiendo para nada, salvo a ciertos productos, pero muy pocos, porque las ilustraciones las personas no las diferencian. Esto lo pueden diferenciar a cientos de logos en el mercado. Entonces, hay que tener cuidado con las distancias, con los grosores. Este sombreado no es necesario. Entonces se puede conseguir un logo más legible. Si se dan cuenta, es muy difícil de leer. Ahora pasamos a Hello Medic. Podemos ver, bueno, un logotipo que tiene una tipografía de palo seco, una tipografía muy legible. En mi recomendación siempre se trata de que debería de existir algo creativo, no algo tan genérico. Aquí hay un gran error con dos elementos. Este elemento derecho y este elemento izquierdo. Si lo notamos, son elementos que son totalmente tendencias diferentes de diseño. Esto es un diseño lineal que tiene una estructura minimalista. Un elemento pues usan los doctores. Y esto es un gráfico que representa bienestar. Muy, muy evidente. Primero es un elemento de internet descargado, un vector. Hay cientos de ellos. No es recomendable porque son ya muy predecibles. Miles de diseñadores están usando estos tipos de logos para venderlos y realmente no son creativos ni nuevos, sino simplemente venden un producto que ya existe y ya está vectorizado. No hay ningún tipo de construcción ni esencia. Entonces no es nada recomendable. Y además que se usó dos elementos opuestos, colores corporativos opuestos, entonces es ya un mensaje totalmente disperso. Clark. Iconos fácilmente pues descargados de internet. Hay que hacer algo más profesional. Con todo el respeto, es la marca de su producto, es la imagen de su producto, y si es algo médico, pues entonces tienen que representar la confianza
que sus usuarios necesitan. Ahora nos vamos con Antilo. Antilo, pues me gusta el nombre, es algo de a primera instancia, no sé de qué trata. Creo que puede ser algo de arquitectura, por el tema, ¿no? Es muy, muy minimalista el tema de estas cuatro líneas. No me voy a ir al tema de hacer una corrección de nombre y concepto porque no sé qué significa, pero de alguna otra manera el concepto pudiera funcionar. Pero su construcción es muy, muy, muy mala. Empezando de que tenemos que ser coherentes, coherentes con la construcción. Aquí voy a mostrarles, ya un segundo, voy a mostrarle características de construcción en las que no se usaron en este logotipo. Si vamos a usar un rectángulo, es necesario utilizar primero la retícula. El diseñador se puede decir. Sé que esto es redundante y a veces agota para los emprendedores, pero es necesario que lo conozcan para que ustedes puedan exigirle a sus diseñadores. Podemos ver estas cuatro líneas cómo están puestas al azar. Esta distancia está en base a un mismo rectángulo, pero se supone que tiene un grosor, las cuatro. Y las horizontales tienen un grosor y las verticales tienen otro. Ese es el primer error. El segundo error, que su concepto de distancia en la parte derecha no es el mismo que el de la parte izquierda. Entonces, es otro error muy evidente de construcción. ¿Cómo no mantienen un patrón gráfico geométrico profesional? Entonces, te invitaría a que se pueda hacer un concepto, y ver qué significan esas cuatro líneas, porque también hay que identificarlas. Sí tienen el mismo tamaño, pero no tienen la misma distancia en base a la, con su línea próxima. Entonces, son errores de construcción. También, evidentemente, se puede ver esta línea de distancia. Voy a pintarla en azul para que la vean. Esta línea de distancia, como no es la misma con esta. Se dan cuenta cómo su construcción debería de tener la palabra antilo, la misma distancia con su línea izquierda, y la parte superior, la misma distancia con su nombre. Entonces, su name. Entonces, es importantísimo. Reconstruirlo, el concepto puede funcionar, la tipografía puede funcionar, pero reconstruir. Es más, yo invitaría que el grosor de la línea de las letras sea el grosor de estas líneas allá, que significan, creo que, algo de diagramación, de arquitectura. Entonces, terminamos con antilo. Nos vamos con Sublipring. Recomendación para todas las empresas de impresión que estén escuchando este audio: dejemos la diversidad de los colores. Ya es demasiado, demasiado predecible todos los colores, como porque las imprentas, al utilizar su línea de colores CMYK, entonces es lo primero que se le viene. Bueno, esto es magenta, esto es yellow, cian, y el verde pues debe ser del RGB. Entonces es totalmente opuesto ya a algo creativo, porque es muy, muy evidente. Si vas a hacer algo de imprenta, de Sublipring, entonces trata ya de utilizar un color corporativo único, trata de usar solamente uno, y vende un concepto un poquito más innovador. El logotipo tiene una construcción, se puede decir, decente, evidentemente, tiene varios errores, pero no conecta con este elemento circular. Son dos. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a reconstruir. Tener cuidado con las distancias, lo mismo, esto es en diagramación. Estamos dando unas clases de diseño, para hablar de redundancia, para diseñadores, para ese tipo de problemas con el kerning, con distancias, con construcción, porque son muy, muy comunes. Entonces, aquí como vemos, las distancias no se competen, pues, no se conectan. Esta distancia del isotipo con el nombre, con el naming, y con su tagline, entonces no tienen las mismas distancias, entonces por allí vamos mal.
el grosor de esta línea no es el mismo grosor de esta ni de esta. Entonces vamos a empezar a tener justificaciones en las distancias. La sombra no es necesaria. Y los colores, ya les dije, recomendación número uno, utilizar un solo color. Ya dejar a un lado la paleta de colores que usan todas las imprentas y vamos a hacer un poquito algo más innovador. Nos vamos con Infortep. Ahorita vamos a hacer el área de preguntas. Bueno, nos han enviado bastantes logos. Lógicamente, no vamos a poder analizarlos todos, pero en el chat nos comentan ahí cómo vamos, porque la intención de esto es que no se aburran, pero es necesario caer en teoría para que puedan comprender. Bueno, o podemos dividirlo en dos, claro, unos ahorita y lo otro la otra sesión. Perfecto. Entonces, me parece muy bien, Santiago, buena idea. Y ahí en el chat, cualquier duda la van colocando o cualquier pregunta con respecto al tema que Santiago y Unai van a estar pendientes de ir atendiendo. Entonces, vamos a hacer el logo de Infortep. Como el mismo problema, dos elementos construidos de dos líneas de tendencias diferentes. Aquí vemos los pixelados que están, no sé si sea por la imagen que nos enviaron, pero puede ser que sea descargado de internet. Entonces ya dejemos a los que quieren intentar diseñar, háganlo y tengan un poquito de, estudien algunos, con algunos tips que ya les he dado, para que puedan construir algo un poquito más profesional. Las distancias, como esta distancia aquí, no tiene ningún sentido. No es necesario dejar ese borde allí con el borde de abajo. El grosor de ese subrayado es sumamente denso, le quita protagonismo al logo. Estos dos elementos son totalmente ajenos. Ojo, no tengan miedo en vender su marca. No es necesario de que si ves algo informático, tienen que colocar algo de papelería, o que si ustedes venden clics, tienen que colocar los clics. O si venden lápices, tienen que colocar los lápices. No es necesario. Vendan su marca, vendan el concepto, vendan su nombre. Que la gente diga, voy para Infortep. ¿Por qué voy para allá? Entonces, porque el aviso casi que lo único que dice es Infortep y ya. Es muy importante eso, dejar ese miedo. Sombreados negativos para los logos, nada de sombreados. Mientras los logos se vean planos, en colores planos, sean atractivos. Con colores planos, entonces van a ser muchísimo más efectivos. Ojo ya, entonces para terminar, eliminar estas tipografías, tratar de compensarlas, tener conexión, no generar gráficos que no estén conectados. Por ejemplo, si su logotipo tiene elementos circulares en sus esquinas, ¿por qué su tipografía tiene elementos rígidos? Entonces, vamos a hacer un poquito ahí a conectar los logotipos. Vamos ahora con Store Rows Online. Los mismos errores de casi todos los logos. Primero, no es necesario, el WhatsApp está mal escrito, empezando por allí, y no es necesario colocar ni números, ni nombres de aplicaciones, ni tantos taglines, bolsos, calzados, maquillaje en su logo. Elementos ilustrativos de nuevo, la rosa se fusiona con el fondo, no es nada contrastante, las bolsas que deben de expresar debe ser regalo, no es necesario estas esquinas, este concepto circular amarillo que no se contrasta. Entonces, ojo, aquí no es diseñar algo bonito, aquí es diseñar algo funcional. Entonces es necesario ya romper con esos esquemas de diseño, si hay diseñadores en esta zona, o si ustedes son empresarios, pues ya exíjanles a sus diseñadores. Por eso le hablaba yo la semana pasada. Hay un error muy evidente que pasa en el mundo del diseño, con esto que quiero decir, no quiero ofender a nadie, pero es que hay influencers en la zona que tienen, bueno, 100,000 seguidores, y porque tienen 100,000 seguidores ya la gente cree que son expertos en branding, expertos en marketing, expertos en todo. Ojo, no es por tener seguidores que te hace realmente competente para ciertos trabajos. Entonces, yo conozco agencias de branding que no llegan ni a 1,000 seguidores y son los que les hacen los conceptos de marca a corporaciones mundiales. Entonces, no se dejen llevar por los seguidores. Déjense llevar
por su portafolio. Eso es para el tema de branding. Es muy recomendable. Dime qué haces, cómo lo haces. Entonces, con el portafolio ustedes van a tener un concepto de marca, un logo con respecto al concepto de marca que siempre vende esa agencia o diseñador gráfico. Entonces, este tipo de logo, con todo el respeto, no es recomendable. Esto no se ve pequeño, no tiene ningún tipo de diferencia. Vamos a tratar de exigir un poquito más con el tema de este tipo de diseño. Vamos con un logo que nos acaban de enviar, Colibrí Food and Dream, comida y bebida. Recomendación con los taglines en inglés. A veces es necesario, nosotros lo hemos usado en algunos momentos, pero yo siento que con marcas de nuestra región, pues tenemos que ser un poquito más autóctonos, ¿no? Si vamos a usar un nombre latino como colibrí, una palabra en español, Food and Dreams, creo que podemos ser un poquito más creativos con ese tagline. Primer error, construcción tipográfico muy, muy, muy disperso, con muchas curvaturas, con muchos interlineados que hacen que leerlo sea muy difícil. Y entonces tenemos este elemento, no sé si sea construido, y si es construido desde cero, la intención es, la idea principal pudo ser haber sido buena, pero la construcción no lo es. Primero, una gran paleta de colores totalmente ajena. Por ejemplo, este color verde no está en la misma saturación de estos amarillos muy intensos, con estos azules muy intensos. Esta reproducción de colores va a ser muy difícil para el momento de imprimir, porque se ve evidentemente que está en RGB, colores de pantalla. Entonces, yo recomendaría una construcción que mezcle, por ejemplo, aquí estos grosores, las distancias, estos remates están muy mal hechos. Entonces, vamos a tratar de simplificar, llevarlo hacia, a no colocarle ningún interlineado, ninguna línea, ningún contorno, y la construcción de estas superposiciones tampoco es. A veces me es difícil poder corregir todos los logos hacia primera instancia porque es muy complejo, porque algunos logos pues si no tienen reparo, ¿no? Ya es mejor crear el concepto, pero ya una construcción nueva. Hay que tener cuidado con las distancias, las compensaciones de los tamaños, de las tipografías, es muy dispersa. Entonces vamos a tratar allí de comparen, es algo que les invito, comparen sus logos con marcas que, ojo, no es que porque tengan muchos influencers, muchos seguidores, ya son marcas buenas, no, así venda. Tener un branding profesional. A los que ya tienen una marca, una comunidad grandísima y no tienen esto, pues es necesario hacerlo para que pasen a un siguiente nivel. Estamos aquí con Jay Cáceres, diseñadora de más. Bueno, tenemos un logo bastante directo, la letra Y. Si fue construida desde cero, pues enhorabuena, porque tenemos algo que posiblemente es original, que no sea pues desde una tipografía escrita. Y aquí pues tenemos que compensar ciertas cositas y ciertos detalles de diseño. Lo vemos aquí a simple vista como diseñadora de moda se pega. Ahí tenemos que usar un kerning. Kerning significa el distanciamiento de letras entre letras. Entonces vemos un kerning muy pegado donde no se lee casi que diseñadora de moda al final. Cáceres se lee bien. No hay una simbiosis entre el elemento y la tipografía. Si se usa una tipografía de palo seco, que es una buena estrategia, y contrarrestándolo con elementos, con logos, se puede decir a mano alzada, hay que pues, justificar pues, una tipografía que conecte más, que combine. Aquí hablamos de colores. También podemos hablar como cuando hablamos de los colores. Se trata de combinar. Entonces, es importantísimo. Las distancias en su construcción, tengan cuidado con estos detalles, exíjanle a sus diseñadores. Debe ser estético y debe ser funcional. Aquí no hay más distancia con esto. Entonces, vamos a exigir, vamos a mejorar, vamos a exigirle al entorno,
a los diseñadores del entorno, que hagamos logos más profesionales. Y en el caso de aquel estudiante de diseño, bueno, esto le sirve muchísimo, porque es que estas son clases de diseño que son importantísimas para pasar a un siguiente nivel, y todo de la perspectiva educativa. No tenemos ningún tipo de intención de si estamos hablando de un logo que lo hizo un diseñador y está bien, pues bueno, es cuestión de compensar los análisis de nuestra perspectiva. Estamos aquí ahora de Bambino's Pizza, bueno, evidentemente es pizza. No es nada creativo porque es una pizza, entonces no estamos haciendo nada nuevo. Esto es una ilustración, si fue creada desde cero, bueno, lo mejor es que salga y no invada el espacio del nombre ni de tagline para que sea legible con mayor facilidad. Y vamos a utilizar colores planos, no dejemos ese extremo, aquí está, se pega, se conecta, entonces vamos a tratar de lo mismo, ilustrativo desde mi punto de vista, negativo para los logos. No conecta, es simplemente más de lo mismo y tenemos que innovar. Entonces con esto, hagan sus preguntas, ya vamos pasando a la fase de atributos, ya no queremos pues ya extendernos tanto, pero esperemos que todo esto les sirva, porque ya analizamos sus logos y ahora vamos hacia la auditoría de marca. En esta fase lo voy a dejar con Santiago, donde me va a apoyar para poder colocar esa tarea para la siguiente semana, o si tenemos tiempo, seguirla por aquí. ¿Santiago? Sí, claro, que estoy. Ok, listo, perfecto. Entonces, si quieres, deja de compartir para yo poderles explicar, porfa, Clark. 2 segundos. ¿Oye? Los que están enviando los logotipos, isotipos, bueno, todas las variaciones por acá, por el chat, que no alcanzamos a hacer los análisis respectivos, si quieren lo pueden, ya algunos nos quedan en el Telegram y lo podríamos mencionar en la otra sesión, pero por ejemplo, el de Bermúdez, que es Apropiémonos, el de Mona Lisa, estos que no alcanzamos a conversar respecto a esto, entonces nos podrían enviar ¿al qué? Al Telegram o al correo para tenerlos ahí en esa parte de análisis. Entonces, bueno, a ustedes les llegó en este Drive, ustedes pueden conseguir este Excel. Cuando lo van a abrir, les va a aparecer como una mini auditoría. Lo que yo les decía a ustedes, esto se extrajo de una herramienta completa que nosotros tenemos para poder hacer el diagnóstico, y se van a evaluar 5 variables en lo que es el tema de branding. Entonces vamos a evaluar lo que es el naming, vamos a evaluar lo que es el concepto de marca, lo que es el logo, el lenguaje gráfico y la arquitectura de marca. Entonces acá al lado del naming ustedes van a tener como la pregunta guía. El nombre de su marca contempla características simples, únicas, coherentes y destacables en el entorno competitivo. Entonces en el 1 es el caso como más bajo que se tiene y el 5 es el óptimo, ¿no? Entonces ustedes van a ver el 1 que es deficiente, el 2 con deficiencias, el 3 aceptable, el 4 eficiencia por mejorar y el 5 eficiente. Obviamente ustedes primero lo que van a hacer es como una autoevaluación, y nosotros con lo que ustedes nos envíen podemos contrarrestar a ver si es como el valor más correcto que se puso en este aspecto, ¿no? Entonces, el primero es deficiente, el segundo es con deficiencias, es decir, lo pueden tener óptimo, pero tienen algunas fallas que son grandecitas. El tercero es aceptable, que ya son un poco más medianas. El cuarto son más pequeñas, ya son cosas, detalles mínimos. Y el 5, pues ya es el caso óptimo de eficiencia, ¿no? Que ya está prácticamente todo lo comunica muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero, el naming. El segundo, que es el concepto de marca. El tercero, que es el logo. El cuarto, que es el lenguaje gráfico. Y el quinto, que es la arquitectura de marca. Entonces, ustedes lo colocan acá y aquí nos colocan las observaciones que tienen con respecto a esos mismos puntos. Yo creo que por el tiempo, pues, lo mejor es que ya como ustedes tienen eso en el Drive que se los estuve enviando, nos lo envían ya sea por el Telegram o por el correo también, y se puede conversar en la próxima sesión, que ya sería también la final. Clark, entonces podemos avanzar en,
en ese aspecto. No sé si tengan dudas con respecto a... Ya, déjenme abrir acá el... No sé si tienen Santiago, algunas... para hacer y acompañar a los usuarios a llenar la escala de Likert. Ven, me comenta la señora Angelina que no ve mi presentación. ¿No vieron mi pantalla? Yo sí la veo. Acaba de salir ahorita. Estás colocando el chat. Tú estás compartiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí me están diciendo que sí pueden verla, señora Angelina. Sí. Ok. Sí, la están viendo. ¿Qué me preguntabas, Clark? No escuché que yo les ya paso a explicarles la escala de llenar esta escala a los usuarios. No, ya esta escala la hacen ellos, nos las van a enviar por el tema de tiempo, entonces ya podemos empezar a concluir lo que es la otra parte y las preguntas. Y entonces quedaría como actividad, mejor dicho. Ah, perfecto. Listo, entonces sí, ya dejo. ¿Sigo compartiendo yo acá? No, si quiere, yo comparto. Ya estamos en la fase final. Vamos a pasar. Entonces, vamos a pasar allá. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro con lo que les comentaba Santiago y con la escala de Likert. Cualquier cosa, cualquier duda, vamos a estar a la orden por Telegram. Cuando no respondamos es porque son bastantes las solicitudes y pues estamos buscando la manera de todo como lo necesitan, ¿no? De igual forma, han estado enviando más logos y vamos a pasar a las preguntas. Entonces, si en el chat empezamos a organizar o si Santiago ya tienen algunas preguntas pendientes. No, lo que han hecho es, bueno, preguntas como tal técnicas no lo han hecho. Lo que han pasado es a ver lo de los isotipos, pero no sé si podemos ya abrir acá las preguntas que tengan ustedes con respecto a este que se estaba mejorando o quedó todo tan claro que quizás no... No hay preguntas. Entonces, aquí ya estamos. Vamos a darles el tiempo para ver si alguien tiene dudas con los logos que se analizaron. Elena, sí, ya. Mil gracias. Ya nos llegó en Telegram tu isotipo. Entonces, si tienen preguntas. Sí, Antilo, escribieron que era una marca de zapato, de calzado. Bueno, Antilo, esa marca, pues las recomendaciones que les acabo de dar. Es con la intención de que a veces muchos usuarios y clientes. Aquí hay una pregunta que, también, Clark. Me las vas, colocando y voy terminando. Creo que quería algo Antilo a esta marca. ¿Qué pasa? Todos estos detalles que le estamos diciendo no es, vuelvo y repito, no es que nosotros estamos inventando, es que estos términos de construcción, justificación de crear un elemento simbólico profesional, son las diferencias realmente que tiene a un proyecto de marca básico a un proyecto de marca profesional. Es más, nosotros tenemos en el entorno, vemos cómo marcas que han tenido éxito por el transcurso de sus años tienen marcas muy mal construidas. Y hay emprendimientos pequeños con proyectos y conceptos increíbles. Entonces no se dejen llevar por el tema de que si no lo hizo esta empresa grandísima, entonces yo para qué lo voy a hacer. Negativo, porque puede ser que ustedes no entren en ese camino de suerte y vayan a tener pues pérdidas muy, muy grandes. Una pregunta que hay por aquí. ¿El eslogan es importante en el logo? Sí, realmente. Yo cuando hablo de emprendimientos, yo mejor, más allá de eslogan, yo prefiero a lo que se le llama en el medio pues un tagline, ¿no? Que es un tipo de eslogan, pero que va más compenetrado con el producto y servicio. Por ejemplo, si está una empresa de arquitectura que se llame, vamos a estar hablando, bueno, se llame Alejandro Clark, un ejemplo, esta es una corporación, se llame Clark, entonces el tagline viene siendo arquitectura. Entonces, allí estamos fusionando un tagline con el producto y servicio,
y no estamos contaminando con un eslogan que es bueno, pero posicionándolo con una estrategia de marca. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra marca que se llama No Ideas. Y nuestro tagline, lenguaje gráfico o eslogan, se puede decir, es Go Novo, como aparece aquí en la parte inferior derecha de la diapositiva. Go Novo es el eslogan que utilizamos para nosotros vender un lenguaje gráfico. Y también, entonces, poder diversificar el mensaje. No siempre no ideas, no, sino poder tener diversidad de lenguajes. Entonces, sí es importante, pero haciéndolo desde la recomendación que les estoy dando. Espero que haya quedado claro. Otra, es recomendable huella de marca. Y huella de marca, se habla de, perdón, de colocarle, pues, colocarle tu marca a absolutamente todo. En algunos casos, sí. Si tú trabajas en un área de arte, en un área de fotografía, en un área de que tu producto es muy exclusivo, muy artesanal, sí es necesario, pero yo recomendaría ser más creativos. Por ejemplo, si tú tienes un producto y servicio como una cartera artesanal, y si quieres colocarle una huella de marca a todo, entonces, ¿qué es mejor estrategia? De que tu cartera tenga el logo sublimado o el logo grabado y le tomen una fotografía al producto. Entonces no es necesario colocar esa hoja membrete como que utilizan en las redes sociales, que le colocan el logo a todas las fotos. Entonces se está usando es más bien un mensaje subliminal, un mensaje más fino, más desinteresado a la venta. Y no te preocupes que te roben, porque si vamos a que te van a robar imágenes, hay muchísima cantidad de cosas en internet que están libres, ¿no? Entonces no es el tema de que te roben, tú siempre tienes que ser un innovador y destacar. Entonces, a veces hay gente que no muestra porque tiene miedo a que le roben. Entonces no tengas miedo a que te roben, ten miedo a estancarte, a no innovar más. Sí, ahí en esa parte que está mencionando Clark, es como lo que nosotros también siempre decimos, le podrán robar a uno una imagen o algo, pero nunca la esencia. Entonces, la esencia también es lo más importante, que siempre tiene que estar plasmado en cada trabajo que se hace, ¿no? Correcto. Gracias por el comentario, Santiago. Otra pregunta por acá. Entre menos palabras, mejor en los logos. Si hablas de los naming... porque palabras viene siendo el nombre de la empresa, no es tanto de que si entre menos mejor o entre más peor. La cuestión es que sea fácil de recordar. Eso es lo importante, que sea fácil de pronunciar. En nuestro taller anterior mencionamos, ¿no?, cómo se construye un naming, las características que deben de tener. Entonces, es cuestión de ir... todas esas preguntas, de todo lo que han aprendido, ir buscando respuestas, ¿ve? Y si mi nombre puede ser, por ejemplo, un nombre largo, está Panamericana. Pero Panamericana es un nombre muy fácil de recordar, entonces no por ser largo es malo. Yo no puedo decir, no, Panamericana, ese nombre no sirve para nada, ¿no? No puedo decir eso porque es muy fácil de recordar. Porque está hecho en una lengua que para nosotros es fácil, pero si fuera una corporación en inglés, por ejemplo, la empresa es de la región y el nombre es en inglés y larguísimo. Entonces, estamos totalmente ajenos, estamos siendo egoístas a nuestra estrategia comunicativa. Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Recomendación, mientras menos es mejor, pues sí. Si el nombre puede quedar corto, pues bueno, sí es recomendable, pero que sea muy fácil pronunciarlo, es lo mejor y diferente. Espero que hayas quedado clara tu duda. Cuarta pregunta, ¿crees que es bueno dejar mi logo tipográfico para el producto que ofrezco o mejor crear un logo monograma? Te agradecería tu consejo. Soy la persona, la empresa Antilo. Ok, sabemos que es una zapatería. Yo recomendaría, más allá de un logo tipográfico, yo recomendaría el monograma. ¿Por qué? Porque el monograma te da forzar a tener un símbolo que puede ser el monograma construido en base a la tipografía que ya tienes, pero darle ciertos detalles originales para que quede
más profesional y diferente en el entorno. Entonces, te recomiendo que crees en base a la inspiración que tienes y el concepto que tienes, un logo que sea un monograma o que tenga un isotipo que pueda acompañar al responsivo de tu marca. ¿Qué es el responsivo de tu marca? Lo explicaba anteriormente. Voy a llevarlos a la diapositiva de la semana pasada, porque es necesario que se las explique. El responsivo es que tu marca se adapte a todos los tamaños. No solamente que quede en una estructura básica, rígida. Y ¿qué es que se adapte a todos los tamaños? Ya se los muestro. A las personas que me están preguntando el cuadro de la auditoría de marca, está en el link del Drive, que ya se los vuelvo a pasar, y también estará en Telegram. Ahí también voy a colocar el link de Drive para que lo puedan descargar. Y aprovecho rapidito, Clark, para hacer una pregunta que está haciendo Josman, que está en ambos talleres. Está preguntando algo de Planoly y Preview. Josman, no hay una diferencia entre Planoly y Preview. Realmente son lo mismo. Solamente que Preview tiene como algunas opciones más sofisticadas que Planoly. No más. Es como, pero al final son un organizador de publicaciones donde nosotros podemos apoyarnos ahí. Listo, Clark. Ok, perfecto. Bueno, como les mostraba, el tema del responsivo es que esta estructura, tener un monograma, te permite diversificar. ¿Ve? En algún momento usar la marca completa en forma de isotipo que vas a ir posicionando para que solamente cuando la persona vea el isotipo se conecte y solamente el nombre. Entonces vas a tener un lenguaje gráfico diverso y profesional. No te vas a anclar solamente a una tipografía y ya. Entonces, espero que haya quedado tu pregunta saldada. Ajá, quinta pregunta. En nuestras publicaciones digitales, de productos digitales, siempre deben ir acompañadas de nuestro logo o saturamos a nuestros clientes. Sí, correcto. Si todas tus publicaciones tienen tu logo, están saturando y revendiéndole al cliente. Totalmente negativo. Totalmente negativo. Ya dejen de contratar agencias que hacen community manager, que es una hoja membretada y cambiar las fotos y así. Eso no vende. Disculpen que sea tan rígido en esta parte, pero es que el problema es que mucha gente tiene tiempo invirtiendo y no ve resultados. Y no está vendiendo conceptos, está vendiendo simplemente un producto genérico. Entonces, así de sencillo, lo genérico, lo que no tiene una esencia, una construcción, una innovación, entonces termina siendo ya contenido para rellenar. Entonces, no. Es mejor háganse una sesión fotográfica donde ustedes aparezcan con el uniforme y su uniforme si tengan su logotipo. Y en esa foto si aparece su logo, pero no ese membrete, sino aparece en el fondo, en el aviso corpóreo, en algo del entorno, pero no ese membrete. Otro error, que a todas las publicaciones le colocan el teléfono WhatsApp, el teléfono directo, la red social, la dirección, no, negativo. Las personas que ya te quieren contactar van directamente a comprarte en tu chat de Instagram, de WhatsApp y ya. Entonces no tengan miedo con colocar una publicación en el cual no le coloquen todo un membrete. Sexta pregunta y última, porque ya pensábamos que íbamos a extendernos menos, pero bueno, lo importante es que todos queden satisfechos con la información. Vamos a responder la sexta y última pregunta. ¿Puedo utilizar mi nombre como marca, solo el nombre? Sí, claro que sí, lo puedes usar. Trata de agregarle un tagline de acuerdo al producto y servicio. Un ejemplo, que si eres, el nombre que tengas y le agregues consultor, entonces puedes ahí afianzar y con eso puedes crear una marca personal desde una estructura de logotipo, nombre y tagline. Entonces, sí, sí se puede usar. En el tema de las marcas hay que hacer un poquito, no importa ese apego, ahí sí puedes tener un poquito más de apego porque es una marca personal, pues es tu nombre, es lo que te ha representado durante mucho tiempo y sí es efectivo. Entonces, ya con esto, cualquier otra pregunta que quede pendiente, iremos
respondiéndolas en el transcurso de la semana, y ya para el siguiente taller le dejamos la actividad pendiente con el tema de la escala de Likert. Por favor, a todas las personas que nos escucharon, llénenla, compártanla la siguiente semana para nosotros poder identificar en qué punto están y poder analizarles sus marcas. Y ya con esto, pues, nos despedimos. Muchas gracias por atender durante este taller, ya el segundo taller del poder de hacer marca. Y para nosotros, pues, sería de gran agradecimiento a ustedes que escriban en los comentarios qué les ha parecido el taller del día de hoy, si ha quedado la información clara, si han venido entendiendo con esta segunda clase las herramientas de branding visual que deben ustedes conocer como emprendedores, porque no es para diseñadores solamente, como emprendedores, de qué hay detrás de una estrategia de marca profesional para poder que nuestros emprendimientos sean realmente exitosos. Recuerden, no es esa cantidad de seguidores, es la calidad. Recuerden que es vender bien y no vender mucho, pero mal. Es mejor tener un producto artesanal bien vendido y bien posicionado que ser una empresa que lo que haga es fabricar para otra marca. Entonces vamos y les invitamos a arriesgarse, a construir esto, que esto que estamos hablando no lo estamos inventando, sino esto es algo que se está estableciendo. Ya está establecido hace muchos años y grandes marcas pues han tenido excelente éxito. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Santiago, también te puedes despedir y cualquier otra cosa. Ya nos están para usted. Ya nos están dejando por acá comentarios, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Clark. Gracias, señora Angelina.